¿Todavía estás con bronca? Termínala, ¿querés? Más vale vivir en un desierto que con mujer rencillosa e iracunda. Te seguís tiñendo el pelo. Las tinturas no borrarán las huellas de tu oficio. Bien puedes quedarte sola por una noche y atender el negocio. No se casan amigos todos los días. Señora, dígale a su hija que no me espíe cuando me baño, ¿eh? Todos tenemos derecho a un poco de intimidad. Usted delira, señor Barsud. Mi hija es una niña y tiene un novio muy formal. Entonces eran dos los que me espiaban. Y echarme el talco encima puedo. Y ando todo paspado. Mi hija es una señorita muy seria. Nuestro buen amigo Ordozay, a punto de dar el gran paso, de saltar la valla del himen nuevo, resuelve desoír los llamados de la carne plural y consagrar toda su vida a una distinguida y única señorita que será señora a partir de mañana, como es señora la excreada y prepotente que he tomado por esposa. ¡Salud! Ojo con los chistes, ¿eh? Este candidato se casa con una prima mía de garantizada decencia y virginidad. Perdonando a los presentes, hace 4 días que no como. Vinimos todos los amigos, ¿eh? Hasta Julio, que está tísico y mañana lo llevan a Cosquín. Sabes la confianza que te tiene Elsa, ¿no? Cuando le dije que te había conseguido el puesto en la azucarera para que no se murieran de hambre, ya que no sabes lo que me dijo. No, ¿qué? Erdozain es lo suficientemente hombre como para ganar para los dos. No la conoce. Y yo me pregunto, ¿qué le habrá visto él si está infeliz para enamorarse de él? Y en la cara se me nota que soy un infeliz. No. A mí me parece un tipo agarrado a una idea fija. Sí, sí. Yo sé cuál es la idea fija si se casa mañana. No se equivoca. Ni siquiera la besé a él. No, no se ríen. Ni siquiera nos tuteamos. Después me dicen loco a mí porque me sé la Biblia de memoria. Saberte la Biblia de memoria, vaya y pase, pero que eso te sirva para ganar a la ruleta me parece medio absurdo. ¿Y qué? A mí por mi mucha inocencia se me han revelado los secretos del azar. Ya fuimos con Hipólita Montevideo 2 veces y ganamos 5.000 pesos. Mira. Nosotros con Erdozain vamos a ganar mucho más dinero. En el laboratorio que estamos instalando vamos a metalizar flores, corbatas, camisas, puños y cuellos. ¿De qué se ríe? Erdozain es un gran inventor y así vamos a salir de la miseria. Estamos bañando una rosa en solución salina y en un baño galvanoplástico de cobre. Jaros o Gatti Chávez no van a comprar la patente. Soñar, soñar. Eso es lo único que saben. La solución está en el trabajo. Y eso lo va a entender Erdozain cuando esté firme en el yugo de la azucarera y se deje de todos sus inventos y macanas. Nada, lo que Cocheguita se tira, muchachos, ¿eh? ¿Por qué no chupas la mesa también? Loco. Sepa labrar su propia felicidad. Vos cuidate. Felicidades. Ahora son dos para luchar. No se pongan así. Están más nerviosos que yo. Con un poco de suerte, si hicimos una buena inversión, ya verán. Te la llevaste, viejo. Hipólita, mi mujer, de la que te hablé anoche. Está. Mucho gusto. Mucho gusto. Dime que yo se lo arreglo. ¿Su familia no se la ve por aquí? No tengo familia. Yo tampoco. Qué lástima, se rompió. No importa. ¿Nos vamos? Ya es tarde. Permiso.
¿No tenés miedo que se te arruguen? Sácatelo, soncito. Buenas. Hola. ¿Cobraste? Sí. Te dieron de menos. Faltan 6 pesos. No, está bien, me lo gasté. ¿Te lo gastaste? ¿Por qué? Si yo te doy para los cigarrillos y para los 2 cafés todos los días. Me compré unos libros. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Vos te crees que me voy a pasar la vida con este sueldo de hambre y viviendo como un empleaducho? No, yo voy a inventar cosas, grandes cosas voy a inventar yo. No va a sobrar la plata. Vamos a terminar con esta vida de mierda. No hables así delante mío. Si en la compañía su carrera no hay porvenir, podrías entrar en un almacén para hacer práctica. Después nos instalamos por nuestra cuenta. Papá empezó así. O instalamos una fábrica de ravioles. Buscamos oficiales competentes y vos no tendrías otro trabajo que atender la caja. ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa qué me pasa? ¿O me vas a administrar la risa también? ¿En qué pensás? En mi vida. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Yo debo tener alma de lacayo. Uno de esos criados desgraciados que tienen los ricos para ocuparse de los peores oficios. Mientras ellos esperan, sentados, fumándose un cigarro. No hables así. Los 6 pesos te los podés guardar. Hacé lo que quieras. Quiero. ¿Qué sé yo lo que quiero? Déjame, déjame. Hoy no quiero saber nada con vos. Con los besos no se come, Remo. 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 Algún día te vas a arrepentir de esto. Pero va a ser tarde. Qué suerte que viniste. La rosa ya es un hecho. Lo salvamos. Vamos a vender la patente en cualquier momento y vender la plata grande. En unos minutos podremos mirarla. ¿Y Luciana? Está en la pieza del fondo. ¡Luciana! Buenas noches, Cerdosain. No lo esperábamos hoy. Hola. Sus hermanos están confiados en que por fin conseguimos metalizar la rosa. Gracias a usted, a lo que sabe y a lo que nos ayuda. No es para tanto. Erdosain, sos un genio. Está perfecta. Se está ennegreciendo. Se quemó por un exceso de amperaje. La próxima saldrá bien. Antes de darle el baño de cianuro, habrá que encolarle los pétalos. 3 meses de trabajo a la basura. No importa, empezaremos de vuelta. No se preocupen. Vamos a inventar otra cosa, cualquier cosa. Desde una tintorería para teñir perros hasta el rayo de la muerte. Erdosain,
Lo acompaño. Lo quiero. Lo quiero tanto. Ya lo sé. Lo quiero tanto que para hacerle agradable me he estudiado cómo es un alto horno. ¿Quiere que le diga cómo funciona la refrigeración? ¿Quiere que le explique el análisis del acero, cómo se funde el cobre? ¿Se acuerda de aquella vez que habló que su ideal era ser jefe de un alto horno? Estudié metalurgia. ¿Qué le pasa? ¿Quiere que le explique la diferencia que existe entre una distribución irregular de carbono y otra molecular perfecta? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me habla? Está enojado con nosotros. No. Sin embargo, a usted le deberemos nuestra fortuna. Chao. La humanidad, las multitudes de las enormes tierras han perdido la religión. Entonces pronto los hombres se van a preguntar, ¿para qué queremos la vida? ¿Para qué queremos la vida? Hermanos, nadie tendrá interés en conservar una existencia de carácter mecánico. Tengo que ser. Porque la ciencia ha cercenado toda la fe. La felicidad está en quiebra porque los hombres carecen de dioses y de fe. Y llegará el momento en que la humanidad escéptica, harta de placeres, blasfema de impotencia, se pondrá tan furiosa que habrá que matarla como un perro rabioso. Vean Estados Unidos. Hay artistas que se hacen colocar ovarios de platino. Asesinos que quieren batir el récord de crímenes horrorosos. Y un motor de 300 caballos de fuerza solo los impresiona cuando lo pilotea un loco que se va a hacer pedazos en una cuneta. El hombre es una bestia triste a quien solo los prodigios conseguirán emocionar. Hermano, hermano, quiero comunicarme con el espíritu de mi esposo. Él le está hablando, hermana. Concéntrese. Quiero comunicarme con el cuerpo astral de mi madre. El cuerpo astral de su madre está en la sala. Hágale lugar en su silla. Estoy hablando. Estoy comunicado con el espíritu de Sobieski. ¿Con quién quiere hablar, hermano? Con el espíritu de Bakunin. Concéntrese y escuchará su voz. El futuro no existe. Pero existe la voluntad de los hombres. Hay que revolucionarlo todo. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así. No hay derecho. Lo que usted dice es cierto. Pero eso no lo dijo Bakunin. Él se preguntaba, ¿realmente se puede hacer una auténtica revolución? Espéreme. Usted y yo tenemos que conversar. Hermanos, el tiempo de la reflexión ha llegado. El león ya no está disfrazado de cordero. Siéntese. Dos coñac, por favor. ¿Y por qué quería hablar con Bakunin? Porque la revolución va a hacer saltar este mundo de tenderos. ¿Sabe cuántos asesinatos cuesta el triunfo de algo así? Pero a la gente no le interesa eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que importa es triunfar. Eso es lo esencial. Lo que justifica toda causa, justa o injusta. Usted tiene algo de filósofo. Puede ser. Yo aspiro a formar una sociedad secreta, pero con sentido moderno. Donde cada miembro tenga intereses y recoja ganancias. Y le digo con franqueza, no sé si políticamente tendrá una forma u otra. Perdone, pero me llaman. Enseguida vuelvo. No lo esperaba esta noche. Thank you.
Perdone la demora. ¿Quién es ese hombre? Hafner, el rufián melancólico para los amigos. Uma creo que se aburre de ser caficio, a pesar de tener unas 10 mujeres en explotación. Gente así es la que se necesita para formar una sociedad secreta, que reúne rufianes, proletarios inteligentes, desocupados de cualquier cosa, empleados que quieren ser millonarios. Usted no dice nada. ¿Qué piensa de todo esto? Pienso que es muy triste haber nacido cobarde. No. Lo que pasa es que en la ciudad cuesta ser valiente. Usted piensa que si le estropea la cara a un desgraciado, los trámites policiales lo enloquecen tanto que prefiere tolerar y no hacerse justicia. Yo pienso hacerme justicia con mis inventos. Hace unos meses estuve trabajando en la fórmula de un gas con el cual se podría hacer desaparecer Barrio Norte en 15 minutos. Quiero hacerle un regalo. Envaine, compañero. Viste como el cuchillo de Martín Fierro le va a dar el alma de un valiente. Vea, aquí tiene mi dirección. Es en Temperley. El lunes lo espero en mi casa. Habrá una reunión que puede interesarle mucho. ¿Qué estás anotando? Apuntes para instalar la fábrica de un gas, que es una mezcla barata y mortífera de gases de guerra. ¿Gases de guerra? ¿Y eso para qué sirve? Estos gases atraviesan las máscaras más compactas. Atacan los ojos, las vías respiratorias, la piel, la sangre. Basta, Remo, no bromees. Los atacados empiezan a vomitar pedazos de pulmón. Enseguecen, se le cubre la piel de úlceras como a los leprosos. Y se le caen a pedacitos los órganos genitales. ¿Todavía no está la comida? El otro día agarraron a un tipo que mató puñaladas a su mujer. Yo le hubiera preparado un cultivo de bacilos en la sopa y nadie se hubiera enterado. ¿Vos serías capaz de matar a alguien? Creo que sí, Elsa. Creo que sí. ¿Qué tenés que estar tan triste, Remo? ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Qué divertida que sos. ¿Qué me va a pasar? Señor Waldi dijo que quería tu liquidación antes de las 5. Se me hizo tarde. Hace varios días que se te hace tarde. ¿Y qué crees? Con la crisis, la mitad de los almaceneros no tienen un mango para pagar. Y encima de no pagarte, te hacen perder el tiempo con miseria. Bueno, apúrate. Señor Waldi quiere el detalle de los que pagaron y los que no pagaron. ¿Tenés la plata en sobrada? Sí, la meto en sobre en cuanto la cobro. Usa el escritorio de Rotelo. Esterman Hermanos, 50 pesos. Pagó. Flores y Jiménez, 18 pesos. Pagó. Almacén Galicia, 26 pesos. No pago. No pago. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo entraste? Venía a tomar un vermú con vos. Al rato de llegar, tu mujer me dice, como Remo no está, me voy a casa de mi madre. Mira qué primita perra tengo. ¿Entregaste la plata? No, me la guardé. Te faltan agallas. Tenés cara de cansado. Ando nervioso. Buenas noches. Pensé que ya te habría ido. Parece que mi presencia es desagradable. No, ¿quieres quedarte a comer? No, ya me voy.
Qué extraordinario sería que yo me volviera loco y los matara a tiros a los dos. Y después me suicidara. Qué noticia para crítica. Que sea la última vez que hablas de esta manera en mi casa. Si no, no volvés a pisar aquí. Elsa tiene razón. Y locuras terminan por cansar. Disculpen. Y hasta mañana. ¿Va a creer que no queremos recibirlo? Para eso sería mejor decirle que no venga más. Da lo mismo. Seguiría viniendo. Si hubiera sabido que el matrimonio era esto, Frey Milanesa, coser camisa, ¿te hubieras casado? No. ¿Y qué hubieras hecho? Tendría un amante. ¿Y lo hubieras querido? ¿Quién sabe? Sí. Si fuera bueno, ¿por qué no? ¿Y dónde se hubieran visto? En algún hotel. ¿Ves? Así es lindo hablar en un matrimonio. Con confianza, como hermano. Decime, ¿te hubieras desnudado delante de él? Claro. No me iba a estar vestida. ¡Perra! Conmigo casi ni te dejas tocar. Y me decís que me harías en cueros delante de otro. Mientras yo soy capaz de robar. Y sufro por vos. Vos andás pensando en eso. ¡Me ha vuelto loco! ¡Fuerdo me volví! Si fuera bueno, sí. Y yo me destruyo. Porque hasta eso me obligaste. Me convertiste en un trapo de hombre. ¿A dónde vas? ¿Sabes a dónde voy? A cualquier lugar. ¡A buscar una mujer amable! Si le gusta a esa chica, se la reservo. Está bien, gracias. No, yo no vine para acostarme con vos. Tómatela, degenerado. No te enojé. Pero entré porque me dabas lástima. Sí. Ya sé que ganarás 2 o 3.000 pesos mensuales y que hay familias que se darían por felices con lo que vos tirás en zapatos, ya lo sé. Pero me diste lástima viendo todo lo lindo que ultrajás en vos. No, no estoy borracho. Lo que pasa es que se me ocurrió dejarte un recuerdo lindo, como entrar y no tocarte. Y que vos te acordarás para siempre. ¿Estás loco? ¿26 pesos? Guárdalos. Toma, guárdatelos. Si volvés, te hago echar por el portero. Buenas noches. Buenas noches. El astrólogo me habló mucho de usted. ¿Ah, sí? ¿Talía? A mí me gusta su trabajo. Pienso que, en el fondo, el sueño más auténtico de todos los hombres es ser cafillo. No es tan fácil, ¿sabe? ¿Quiere ver? Venga conmigo. ¿Y hace mucho que está en esto? 10 años. Yo tenía 23 y era profesor de matemáticas. Porque yo soy profesor. Con mi cátedra iba
Tirando. Cuando en un prostíbulo de la calle Rincón conocí a una francesita que me gustó. Por esos días yo había recibido la herencia de un pariente y le propuse que se fuera a vivir conmigo. No sé si por la labia o porque era lindo. La mujer se enamoró y la saqué de la casa. Nos fuimos a Córdoba hasta que se me acabó la plata. Entonces le dije, adiós, querida, se acabó el idilio. Y ahí empezó a portar ella. Sígame, tengo que arreglar un asunto. Sonría cuando bailan, chicas. No estamos en el velorio de nadie. Hafner, qué honor. Le presento a un amigo. Encantado. Hafner, no quiero problemas. Quédese tranquilo. Los ginebras. Ya le dije, no son todas flores en este trabajo. Ese café, lo que usted ve, me levantó esa hembra que ya tenía palabrada. Y así nomás, de repente me hizo perder una buena renta. ¿Qué me dice? Si ella lo prefirió así. No, hay cosas que solamente se arreglan entre hombres. Y la mujer es un animal que tiende al sacrificio. Son como criaturas, hay que enseñarles todo. Por ahí caminarás. A tal fiocan hay que saludarlo. Darme bronca con esa mujer. Andar al médico. Todo. Por eso da bronca que entre hombres haya afanado la mercadería. ¿Se da cuenta? Negra. Sácalo a bailar a mi amigo. Tiene sus satisfacciones el laburo, lo reconozco. ¿Dónde lo dejo? Por aquí nomás, en cualquier parte. ¿No va a su casa? Mi casa es un pozo de mierda.
esperábamos. Como les decía, somos la fuerza específica del país. Y sin embargo, estamos sometidos a las resoluciones del gobierno. ¿Y el gobierno, quién lo constituye? Hombres elegidos por partidos políticos informes. ¿Y qué representantes, señores? Las elecciones presidenciales se hacen con capitales extranjeros, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que propone usted? Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Toda sociedad secreta, como la que el astrólogo pretende, es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado despierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad. Y así, repitiendo los atentados, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura, intervendremos nosotros. Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma. ¿Ustedes quieren o no la revolución? Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria, la propiedad, el capital y la familia. Pero en ese caso nosotros trabajaríamos para ustedes para recibir las migajas del banquete. Señores, nosotros no nos hemos reunido aquí para discutir ideologías. Esta es una reunión organizativa. Y entonces yo les pregunto, si en los Estados Unidos pululan las sociedades secretas y solamente en Chicago el Ku Klux Klan tiene más de 150.000 adherentes, ¿qué es lo que se opone aquí, en la Argentina, para que exista una sociedad secreta que alcance tanto poder como esa? Yo aspiro a formar un bloque donde se consoliden las esperanzas humanas, que reúna a los que quieren transformar el universo, a los hastiados, a los empleados despedidos, a los inventores fracasados, a los que se quedan en la calle sin saber para qué lado mirar. Y bien, mi plan es sencillo. De acuerdo a las palabras confidenciales del doctor, se avecinan grandes cambios. Nosotros somos los encargados de su justificación. Y estamos en condiciones de hacerlo. Este es un gigantesco país que acumula su poder en unas pocas cuadras. La iglesia, la casa de gobierno, el banco con sus negocios, el cabildo con sus nostalgias históricas y la municipalidad. Augusto Remo Erdosain, usted será el encargado de la instalación de una planta de gases y explosivos, cosa que de acuerdo a sus estudios es capaz de hacer. Con ellos haremos estallar a este pequeño grupo que se apretuja en unos pocos metros cuadrados. Estoy en condiciones de hacerlo. Usted, Hafner, deberá satisfacer todas nuestras necesidades económicas con la ganancia de los prostíbulos. Pero al mismo tiempo se encargará de mostrarnos toda la miseria y la inmundicia de estos tristes personajes que nos gobiernan. Yo no me comprometo a la conspiración. Pero voy a darles una manito. Donde haga falta brutalidad y coraje, estará Bromberg. Se puede confiar en él. Está alimentado de odio. Usted, que ha sido buscador de oro, sostiene que puede extraer todas las riquezas minerales de este país que los gobiernos mantienen ocultas. Tendrá su oportunidad. Mientras tanto, deberá servir a la causa en lo que se le solicite. Yo vine aquí porque no creo en los teóricos de la violencia, sino en los violentos. Vengo del campo, no de la ciudad. Usted, abogado, se encargará de adoctrinar intelectuales. Ellos no tienen hambre, pero son los más fáciles. Siempre sufren por los otros. Lo cierto es que llegará el día en que los idealistas dejarán de parecer estúpidos. Y eso será cuando destruyamos este mundo en el que no tienen lugar. Entonces a lo mejor comprenderán por qué actuamos como monstruos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y esa radio? La compré. ¿Te aumentaron el sueldo? Una changa extra. Qué curioso. Las prostitutas cuando se encuentran con su hombre hacen todo lo contrario que las honestas.
Se despinta, se despeina. ¿Y vos qué sabés de esas mujeres? ¿Y a dónde crees que paso los mejores momentos de mi vida estos últimos meses? No me interesa saberlo. Me hundí en todos los pozos. En todos. Y a todos me empujaste vos con tu indiferencia. No digas disparates. Lo harás porque te gusta. Pero te recordé siempre. Al lado de cualquier mujer. No me toques. Prefiero cualquier cosa a dejar que me toques. Tengo respeto por mí misma. Basura. Se ha echado la basura. 7, número 1. Adelante. Permiso. Buenas tardes. Tenemos la denuncia de que usted es un estafador. Que nos ha robado en los 8 meses que lleva en la casa 600 pesos. Y 7 centavos. ¿Y por qué anda tan mal vestido? No gano nada como cobrador. ¿Y el dinero que nos ha robado? No hemos querido hablar con Barzuk, que fue quien lo recomendó. Porque es un empleado fiel y eficaz que no merece este disgusto. Por consideración a él también, es que usted no está preso ya. ¿Está en condiciones de reponer ese dinero? No tengo un peso. Estamos en la miseria. Remo Erdosain, si usted mañana a las 3 de la tarde no trae las planillas con los sobres en orden, no tendremos más remedio que hacer la denuncia. ¿Para qué te llamaron? Pero no es importante. Andan preocupados con la misadura general. No caminan con los cobros. ¿También con esta crisis? Chao. Me voy a visitar al almacenero. Chao. Después nos vemos. Erdosain, ¿qué hace por acá? No lo esperábamos. Ando de cobro por el barrio. Y vine a hacerle una visita a Argueta. Salió. Se fue a ponerle una inyección a una vieja paralítica. ¿Sigue con el berretín de la Biblia? Sí. Y con la ruleta también. ¡Ergueta! ¡Tanto tiempo! El gusto es mío. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. El negocio marcha. Y el juego también. Sigo pegándola a la ruleta. Esta semana me voy de vuelta para Carrasco. ¿Andas con suerte? Con la ayuda de Jesús. Jesús sabe ayudar a los que tienen el alma santa como vos. También a los idiotas. Desde que yo me ocupo de esas cosas misteriosas, hago macanas grandes como casas. Por ejemplo, casarme con esa torranta. ¡Loco! ¡Vas a terminar en el manicomio vos! Vos querías hablar. Es que de la bondad de la gente. Cuando todo el mundo lo que tira es a hundirlo a uno y hacerle fama de loco. Vos estás destinado para grandes cosas. Vas a salvar a muchos. Ah, el mundo está lleno de infelices. Pero ¿cómo remediarlo? ¿Cómo mostrarle nuevamente las verdades a la gente que no tiene fe? Lo que pasa es que la gente necesita plata, no verdades sagradas. Hay muchos angustiados. Muchos fraudulentos, ¿sabes? No. A esos no hay que salvarlos, sino quienes van a hacer la revolución social. Los estafadores, los desdichados, los fraudulentos, toda la canalla que sufre abajo sin esperanza alguna. Esos van a hacer la revolución social. ¿O te crees que la revolución la van a hacer los tenderos y los cagatinta? Pero hasta que llega la revolución social, ¿qué hace ese tipo? ¿Qué hago yo? Porque yo estoy a un paso de la cárcel, ¿sabes? Robé 600 pesos con 7 centavos, ¿me lo podés prestar? ¿Pero te crees que porque leo la Biblia soy notario? Te juro que los debo. Rajá, turrito, rajá. ¡Parió, carajo! ¡Qué cosa bárbara! Pero qué sorpresa, Erdosain. No lo esperaba. Pase. Estamos charlando con Hafner. Venga. Este informe es más valioso que una docena de bombas. Mire, escucha, Erdosain.
Un alto dignatario mantiene dos mujeres. Una en una casa de baja nota y otra en un palacete residencial. ¿Usted me puede prestar 600 pesos? Cálmese, ¿qué es lo que le pasa? Si no repongo mañana 600 pesos en azucarera, me meten preso. ¿Y cómo robó ese dinero? Falta de control en la empresa. Fíjese, el cobrador no llevaba cuenta de los vales que yo decía no haber cobrado. Pero un anónimo me reventó. Usted tiene que ayudarme. ¿Encontraba alguna satisfacción al robar? No, ninguna. ¿Entonces? ¿Por qué anda con los botines rotos? Ganaba muy poco. ¿Y lo que robaba? Nunca pensé que con plata robada se pudieran comprar zapatos. Más de 200 pesos se los di a una familia amiga, los Espila, para instalar un pequeño laboratorio. Y el resto, no sé, lo gasté en cualquier cosa. Entonces, ¿lo meterán preso? Claro. Usted sabe que solo cuento con 1000 pesos, que son la base de todos mis proyectos. Yo solo puedo darle 300 pesos. También usted las cosas que hace, mi amigo, ¿eh? Es que es la angustia, ¿sabe? ¿Cómo es eso que está diciendo? Digo que es la angustia. Uno roba, se macana, porque está angustiado. Bueno, pero yo no vine a dar explicaciones. Yo con 300 pesos no hago nada. Yo no necesito plata, no palabras. Si usted no me lo puede dar, dígame y buscaré en otro lado. Buenas noches. Siéntese, amigo. Yo le voy a dar los 600 pesos. Para eso estamos los hombres. Hagamos esto. Yo le doy los 300 pesos. Y usted le da el resto. No. Usted necesita la plata, yo no. Para eso están las mujeres. ¿Cuándo tiene que reponer ese dinero? Mañana. Entonces le voy a hacer un cheque ahora mismo. El miércoles tendremos otra reunión con gente interesante. No falte. No, no voy a faltar, no. Bien. ¿Y amigo? ¿Cómo todo se arregla? ¿Está contento? Sí, claro. Seguí. No voy a vivir más con vos, Remo. Su esposa, a quien he conocido hace algún tiempo. ¿Y dónde la conoció? ¿Por qué preguntas eso? Es cierto. Usted comprenderá que hay ciertas cosas que no deben preguntarse. Tiene razón. Disculpe. Y como usted no ganaba para mantenerla, no creo que pueda causarle gracia lo que le digo. No, me río de una ocurrencia estúpida. ¿Así que también le contó eso? Sí. Además, me habló de usted como de un genio en desgracia. Hablamos de tus inventos. Elsa, ¿por qué no nos sirve algo? Sí, tiene razón. Perdóneme. ¿Por qué vino a mi casa? Tenía interés en conocerlo. ¿Le parecía divertido? No. Le juro que no. ¿Y entonces? Bueno, su esposa me habló mucho de usted durante este último tiempo. Pero en realidad nunca me imaginé encontrarme en una situación semejante. En realidad, no sabría explicarle bien por qué he venido. Elsa, siéntese, por favor. Sí. Curioso. Lo que nos sucede es como si lo hubiera visto ya. No sé en qué parte. Pero ¿por qué te vas, Elsa? Detesto la miseria. Claro. Vos crees en la eterna felicidad que estaría en tu vida si pudieras pasar los días entre fiestas. ¿Qué sueldo gana usted? Unos 500 pesos. Claro, con ese sueldo es lógico. ¿Lógico qué? Que no sienta su servidumbre, como yo siento la mía. Germán, no le haga caso. Remo siempre está con esas historias. Sí, tal vez tenga razón. Pero hablando de todo un poco, ¿ustedes esperan ser felices? Sí.
Nuestra vida no fue feliz. Estábamos en silencio junto a esta mesa. Cállate. ¿Por qué? Estábamos sentados y comprendíamos sin decirnos lo que éramos. Dos desdichados, con deseos diferentes. Y en la cama... ¿Cómo? De esta manera no podemos seguir hablando. Déjense de ridiculeces. ¡No se van a acostar ustedes! ¡No se acuestan! Señor Erdosain, nosotros nos retiramos. ¿Sabe por qué no lo mato como un perro? Porque estoy... frío. Bueno, Remo, me voy. Era necesario que todo esto terminara así. ¿Te vas? Quédate tranquilo, te pido. Ya te dejé la ropa arreglada. Cámbiate el cuello. Siempre le haces pasar vergüenza a una. ¿Y todos nuestros proyectos? Mis inventos. ¿Qué quieres que haga? Al principio fui buena con vos. Después empecé a odiarte. ¿De veras que te vas entonces? ¿Por qué no fuiste bueno vos? ¿Por qué no trabajaste? ¿Me quisiste alguna vez? Siempre te quise. Bueno, ya sabes, cuando quieras podés venir. Pero decime la verdad. ¿Me quisiste alguna vez? Siempre te quise. Ahora también te quiero. ¿Por qué nunca fuiste como esta noche? Siento que te voy a querer toda la vida. El otro es la sombra de un hombre a tu lado. ¡Qué vida la nuestra! ¡Qué vida! Mira, si la vida es como vos me dijiste siempre, yo vuelvo, ¿sabes? Entonces, si vos querés, nos matamos juntos. ¿Estás contento? ¡Qué buena sos, Alma! Dame la mano. ¿No te enojas? Mira, Remo. Voy a venir. Si es cierto lo que vos decís de la vida, voy a venir. ¿Vas a venir? Con todo lo que tenga. Aunque sea rica. Aunque tenga todo el dinero del mundo. Vengo. Te lo juro. Mi pobre alma. Sin embargo, vos no me conociste. ¿Te das cuenta de tu sorpresa? Estás solito. Es de noche. Estás solo. Y de pronto... la puerta se abre. Y soy yo. Yo que he venido. Vos estás con un traje de fiesta. Zapatos blancos y un collar de perlas. Pero vos no me ves. Estás solo. La cabeza apoyada en la mano. El codo en la mesa. Me mirás y de pronto... te reconozco y te digo... Elsa. ¿Sos vos, Elsa? ¿Te vas?
Sí. Dame un beso. Cuando vuelva. Elsa. Elsa, decime. ¿Ya te acostaste? ¿Ya te acostaste con él? Adelante. Adelante, está abierto. Jesse, ¿cómo te va? ¿Y Elsa? Salió. ¿Dónde fue? Se fue. Con un hombre. ¿Ves? Ahí está el revólver. Pude haber matado a los dos y sin embargo no lo hice. Qué curioso animal es el hombre, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Vos te dejás sacar a la mujer así? ¿Y a vos qué te importa? Te hice daño. Perdóname. También vos. ¿Por qué me dijiste que él se había ido así en tono de burla? Me hiciste perder la cabeza. Oíme, escúchame. Mira. Yo puedo matarte a trompadas. Se me fue la mano, te lo juro. Oíme, yo te denuncié a su carrera. Yo mandé el anónimo. ¿Por qué? Porque quería verte hundido. Obligarla a ella que me pidiera por vos. ¿Vos la querías? ¿Eh? ¿Vos la querías? No, no sé, fue por eso. Te denuncié para obligarla a ella, que siempre fue tan orgullosa conmigo. Contestame, ¿vos la querías? Si supiera lo que me hizo sufrir. Cada vez que me mirara como si me escupiera en la cara. Nunca pensé que me querías quitar la mujer. Ahora haceme el favor de irte. ¿Pero cómo? ¿A vos no te importa nada? ¿Sos capaz de ponerte a dormir? ¿Por qué no? Estoy cansado, déjame. ¿Sabes una cosa? ¡Yo nunca pude aguantar un cornudo! El jefe está en el despacho. Hola, Erdosain. Hola. Hace horas que estoy dándole vueltas a esta maqueta. Como le dije, la ventaja que tiene Buenos Aires es que volando cuatro manzanas terminamos con todo. Me queda fuera el Congreso, pero va a contar poco los próximos años. Si lo molesto, me voy. No, quédese. ¿Se anduvo trompeando? ¿Qué le pasa? Muchas cosas. Dígame. Si para conseguir los pesos que necesitamos para hacer saltar todo esto usted tuviera que matar a un hombre, ¿qué haría? Aclare eso. Hay un hombre, Gregorio Barzú, el primo de mi mujer. Tiene 20.000 pesos en el banco, los heredó. Podríamos secuestrarlo con facilidad. Hacerle firmar un cheque. Podríamos torturarlo si se niega. Podríamos matarlo. Nadie va a preguntar por él. Está solo como un perro. ¿Y por qué se le ocurre secuestrar a ese Barzut? Mi mujer se fue con otro. Barzut me golpeó por eso. Tal vez la quería. O tal vez me quiso humillar, no sé. Usted es un místico, Erdosain. Nosotros somos místicos sin saberlo. Ve, la revolución es necesaria para salvarnos de la catástrofe que ha caído sobre nuestras cabezas. ¿Entonces lo secuestramos a Barzú? Sí. Ahora veamos cómo nos apoderamos de él y del dinero. Se me acaba de ocurrir un plan perfecto.
señor Barsut. Un señor Erdozán quiere verlo. ¿Vamos aquí? Bueno, que pase. Raja piba, la cama la hace después. Hola. ¿Qué haces vos aquí? Ubiqué a Elsa y al amante. Quiero verlos, terminar con esta situación. ¿Puedes acompañarme? ¿Tenés miedo de ir solo? No. Lo que tengo es interés en verte a vos en esta aventura. Mira, yo me creí un canalla. Pero ahora veo que vos sos peor. ¿Dónde está Elsa? En la casa del amante, en Temperley. Ya tengo la dirección. Me la dieron en el ministerio donde el tipo trabaja. ¿Y quién me dice que no me estás haciendo una cama? ¿Qué tendría de raro que me quisieran matar? ¿Te quise robar la mujer? ¿Te denuncié? ¿Te di una paliza? Haz lo que quieras. Yo ahora me voy a Temperley. Pero si ese tipo me mata, la culpa va a ser tuya. Te acompaño. Si Elsa llega a estar allí, le voy a dar tantos sopapos que va a tener que pasar muchos años hasta que se olvide. Es aquí. ¿Cómo sabes que es aquí si no hay número? Porque vine a dar una vuelta, quería ver si la veía Elsa. ¿La señora Elsa está? Pasa. ¡Uy, hijo de... Ahora tenemos que cumplir la segunda parte del plan. Yo esta noche salgo para Rosario. Usted vaya a la pensión de Barzú pasado mañana sin falta. Favor, enviarme toda mi ropa, Hotel Italia, Rosario, stop. Trabajo importante, oblígame, traslado a esta, stop. Saludos, Barsut. No tomes más, papá. Es lo único que me hace olvidar que ella está aquí. Si volvió es porque está arrepentido. ¿Qué? Y no quiere. Pero eso no me basta. ¿Y qué querés? ¿Que volvamos a estar solos como antes? Sabes que el Nito es muy chico. Barsut, pregunto por Barsut. Ah, no está. Se fue a Rosario por algún tiempo. Nos mandó un telegrama pidiéndonos la ropa. ¿Puedo hablar con la patrona? ¡Mamá! ¿Qué pasa? Señora, Remo Erdozain a sus órdenes. Me dice su hija que el señor Barsú se trasladó a Rosario. Si usted no se opone, quisiera tomar yo la pieza. Bueno, son 12 pesos mensuales y un mes adelantado. Sí, como... ¿De acuerdo, no? Como verá, hemos planeado un secuestro perfecto. No tiene escapatoria, Barsú. Nadie se dará cuenta que usted ha desaparecido. Fírmeme un cheque por 17.000 pesos y mañana después que lo cobremos lo dejo salir de aquí. Con los 3.000 pesos que le quedan se puede ir al diablo. Usted está loco. Ese dinero es lo único que tengo y vale más que mi vida. Tenemos muchas formas de convencerlo. Lo que puede darme esa plata es más importante que cualquier otra cosa. Entonces lo dejaré en manos de Bromberg. No creo que después le queden ganas de negarse. ¡Bromberg! Buenas. Bien sortijados. María está sola. Señor Erdozain, una señorita lo espera. Dice que el portero de su anterior domicilio le dio esta dirección. Gracias. Buenas
Buenas noches. Me mira como si fuera un fantasma. No, no esperaba verla por aquí. Siéntese. Perdone que haya venido sin anunciarme. No. Pero mis hermanos querían comunicarse con usted para entregarle estos papeles. Fui hasta su casa y me dijeron que se había mudado. Sí. ¿Qué pasó, Erdosain? ¿Y su esposa? ¿Mi esposa? Muy simple. Se fue. Se fue con otro. Divertido, ¿no? No, yo sé que no. Lo entiendo. Cuando alguien dice lo entiendo es que no entiende nada. Nadie entiende. No diga eso, por favor. Usted se siente mal. Eso es cierto. Usted debería irse. Váyase de acá. ¿Irme? ¿A dónde, si se puede saber? A cualquier parte. A Europa. A Norteamérica. Cuando era chico, pensaba que iba a viajar a países extraños y felices. Ahora sé que no existen. En todas partes hay la misma clase de gente. Yo te quiero. Y por eso te comprendo. Desde hace tiempo, cuando venías a casa a entusiasmarnos con tus inventos prodigiosos. Y ahora que estás dispuesto a jugarte la vida con tus proyectos, te quiero mucho más. Me gustaría quererte. Buen día. Trajo el cheque de Barzú. Algo falló en sus planes, Erdosain. Barzú no quiere firmar. ¿Y usted qué va a hacer? Estuvo 2 días en manos de Bromberg. Hoy no dejé que lo tocara por temor de que lo mate. Hay que matarlo como un perro. Y los 20.000 pesos a usted se olvida, Erdosain. Después, digo, después de que firme, porque va a firmar. Este hombre es de un carácter extraordinario. Y ahora necesitamos ese dinero. Va a firmar, va a firmar. Aquí le traigo las próximas etapas para la fabricación de gases explosivos. Pronto podremos hacer alguna prueba. Habrá que hacer una recorrida minuciosa. Este atentado tendrá grandeza si estalla al mismo tiempo en todas partes. Tomé la caja de seguridad en el banco y ya hice un depósito. Esta noche ya tendremos todos los movimientos registrados. Para algo sirve mi experiencia de ciego profesional. Que Dios los bendiga, señor. Felicito. Los resultados son óptimos. No elegí arbitrariamente este gas. Es el que produce los efectos más terribles. La mortandad para población no preparada para el combate de gas llega al 100%. Quisiera conocer su eficacia en un ataque revolucionario, que es por lógica de sorpresa y minoría. La mejor manera para transportarlo es un camión tanque. Claro que hay que aislar totalmente la cabina del conductor. Un camión tanque. Pero para eso necesitamos más dinero. Y pronto. ¿No le sorprende? ¿Qué, mi amigo? Que sus palabras hayan podido más que la tortura de ese miserable. Creo que Bromberg me facilitó el camino. Hubieran podido torturarme hasta la muerte y no habrían conseguido nada. Pero en sus palabras encontré una salida. ¿Algo así como una religión, Barzú? La de la violencia. Me di cuenta que mi deseo de aniquilar al mundo es mayor que mi amor por el dinero. Ahora tendré que convencer a los demás. Su muerte estaba sentenciada, Barzú. Por aquí nadie lo quiere mucho. Yo, en cambio, pienso que podría sernos útil.
Está firmado. Barzú cree que nos engañó. Pero mañana, después que cobremos el cheque, tendremos que ejecutarlo. Tendrá que ejecutarlo. Porque teme complicarse. No, no es eso. Pero lo considero necesario. Con usted y Bromberg sobran para hacerlo. Creí que era yo quien daba las órdenes. En fin, me da lo mismo eliminarlo sin su ayuda. ¿Y el cheque? Lo cobrará usted. ¿Y si me escapo? No, estoy seguro que no. A usted, aunque solo sea por aburrimiento o por angustia, le interesa que nuestras cosas caminen. Puede ser. Lo espero mañana por la noche. Tráigame 13.000 pesos. Guarde 2.000 para sus propias necesidades y entréguele 2.000 a Hafner. Véalo en el café de la Cortada. Gracias por su confianza. ¿Barzut? ¿Barzut? Sí. ¿Cambio? No, yo no... Sí. ¿Chico o grande? Mezclado. De todos colores, como quien dice. Mi que ama no... Mi... Ma... Adelante. ¿Me llamaba, señor Dosain? Así es, doña Ignacia. Necesito su consejo. Ah, pero sí, hijo. Vea en mí a una madre, ¿no? Gracias, señora. He ganado algún dinero con mis inventos y quiero casarme. Necesito una mujercita joven, briosa. Estoy harto de dormir solo. No se precipite, señor Dosain. Vea que en esta ciudad las niñas son muy despiertas. Vaya provincias. Allí las niñas son todas recatadas, decentes, de respeto, abolengo. A mí el abolengo me importa un pepino. Lo que hay es que he pensado en su hija, señora. No diga, Erdosain. Sí, señora. Me gusta. Me gusta muchísimo. Es jovencita. Demasiado joven para casarse. Recién tiene 15 años. La mejor edad, señora. María, tengo plata. Mucha plata. Me quiero casar con vos, María. ¿Eh? ¿Sí? Pero ¿cómo no va a querer casarse con un caballero de respeto como usted? ¿Te querés casar? Tome 100 pesos. Cómprele algunos vestiditos a la nena. Con confianza, mamá. La puedo llamar así, ¿no? Sí, hijo. ¿Pero qué haces vos? Dale un beso a tu novio, criatura. Oh. Bueno, ahora váyanse. Tengo algo importante que hacer. A la tarde vuelvo. Fídame lo que quiera, mamá. Estaba esperando que cayera un amigo para caminar un poco. ¿Me acompaña? Debería venir más seguido por templo y se lo extraña. Trata de interesarme por las cosas del astrólogo, pero... en el fondo todo me aburre mucho. Algo le debe interesar. ¿Sabe cuánto he llegado a juntar? 130.000 pesos. Con esa plata podría pisar fuerte en Buenos Aires.
Podría organizar el tráfico de cocaína o limpiar a tiros a los rufianes de la amigdala y quedarme con el negocio. ¿Por qué no lo hace? Ya le dije. Me aburro. Además, yo soy hombre práctico. Plata en mano, culo en tierra. Yo no soy como usted. Yo quisiera prenderle fuego al mundo por los cuatro costados. Usted es un tipo macanudo, ¿sabe? ¡Hafner! ¡Hafner! ¿Estás seguro que no sabes nada? Ya se lo dije, se lo juro. Lo encontré por casualidad en una fonda. Está bien. La verdad es que no tenés pinta de cafizo. Habla. ¿Quién fue el que te tiró? ¿El Lungo o el pibe Miflor? ¿Es cierto que te llevaste a una mujer del pibe Miflor? A estos canallas habría que ahorcarlos a todos. ¿Tenés, eh? ¿No te acordás? Soy el auxiliar Gómez. Gómez de investigaciones. ¿Quién fue el que te tiró? ¿El Lungo o el pibe Miflor? Batí, nene. Contestame que te hago dar agua. ¡Habla, turro! Hijo de perra. Por fin hablaste, nene. Mira, vas a reventar de un momento a otro. Decime, ¿fue el pibe Miflor? No hay nada que hacer. Esperaba. ¿Vos? ¿No somos novios, acaso? ¿Y entonces? Mire qué lindo vestido me compró mi mamá con la plata que le dio. Buen gusto tiene la vieja ramera. Ah, no diga eso de mi mamá. Buena turrita como la hija. Mire que es deslenguado, ¿eh? A ver, camina un poco. Como una modelo francesa. Me cansé. ¿Y vos cada vez que te cansaste sentás en las rodillas de un hombre? Tiene las rodillas huesudas.
Y vos tenés el culito gordo. Oh, no sé qué hacer. Esquina por donde paso, me pellizca. ¿Estás cómoda? ¿No querés venir arriba? ¿A la pieza? Sí, a la pieza. ¿Mm? Bueno, pero un ratito nomás. ¿Qué hace? Se me aflojaron las piernas. Vení. Pero no se va a propasar, ¿eh? Mire que soy menor. Subí. Listo, Luciana. El viento puede llegar a arrastrar los globos y los gases desparramarse por otros sectores de la ciudad. Muy bien, Erdosain. El operativo ha salido tal como lo planeamos. Los balones de gas que llevan explosivos me preocupan. Si fuera un día de viento norte, los gases pueden estallar en Constitución. Y si sopla viento del este, podemos arrasar Caballito. Entonces estudie el problema que usted puede resolverlo. Pero no olvide que solo nos queda una semana, ¿eh? De cualquier manera, si usted logra violar la caja de caudales del banco y ustedes arrojan la granada de gas en la casa de gobierno, allí no quedará nadie vivo. ¿Y después? Habremos creado la inquietud revolucionaria. La tarea provisoria de gobernar va a quedar en manos de otro por ahora. No olvide que esto es solo una etapa de la verdadera revolución. Tengo un regalo para usted. Es lo único que queda de él. Barzú murió. No es lo que usted quería. Erdosain, Erdosain. Usted siempre creyó que un crimen cambiaría su vida. Muy bien, ahora usted es un criminal. No puede retroceder un solo paso. ¿Y Argueta? Se volvió loco. Se jugó los últimos pesos que teníamos en la ruleta de Montevideo, mientras recitaba a gritos la Biblia. Necesito hablar con él. No le va a servir de mucho hablar con él. ¿Dónde está? En el manicomio. Si no, se escapó ya. Hace dos noches me sacó de la cama y me arrastró hasta la calle. Pasó un vigilante y lo internaron en el hospicio de las Mercedes. ¿Qué le pasa? Hace un tiempo le pedí plata a Ergueta y me la negó. Ahora no me hace falta plata, pero necesito una receta, algo que me ayude a dormir. Venga, venga, yo lo puedo ayudar. Venga. Está todo embargado. Cuando yo andaba en la vida, los hombres me daban asco, pero plata no me faltaba. Ahora me tendré que ir de aquí, Dios sabe dónde. Me gustaría ayudarla. Yo sé que usted era su amigo. Tuve un dinero, pero lo gasté.
Pero tengo amigos, amigos poderosos. ¿Amigos poderosos? Le voy a dar esto. Es un buen calmante. Venga, adentro va a descansar mejor. Era de Barzú. Y Barzú está muerto. ¿Barzú muerto? ¿Cómo murió? Han llegado los tiempos, decía Arevita. Y tenía razón. Yo condené a muerte a ese hombre. ¿Vos lo mataste? Yo lo mandé matar. Fue el astrólogo. Él lo mató. Ese amigo tuyo. El amigo poderoso que vive en Temperley. Pero yo tengo la culpa. Ahora ha llegado el final. Dentro de una semana estallará todo. Quizás sea eso lo único que me justifique. Pobrecito. Pobrecito. Descansa. Nadie te quiso nunca. Erdosain. Erdosain. Hipólita. Temperley 219. Hola, hola, Bromberg. Habla Rosain. Quiero hablar con el astrólogo. Buenos días. ¿Usted es el astrólogo? Podían poner números en estas calles endiabladas. Me cansé de caminar y preguntar. Pero qué linda quinta tiene usted. Debe vivir bien acá. Ni bien ni mal. A usted le sorprenderá mi visita, ¿no? Sí. Solo recibo visitas de amigos. Como Erdosain. Así que usted es amiga de Erdosain. Usted es la mujer de Ergueta, el de la Biblia y la martingala. Adivino. Lo felicito. Pero mire dónde se vino a vivir. ¿Tiene mujeres acá? Cuando hacen falta. Pero mire qué desatento usted. Hace horas que me tiene aquí parada. Todavía no me ha dicho, pase. Esta es su casa. Tómese una copita de coñac, quítese el sombrero. ¿Y por qué la voy a hacer pasar a mi casa? Además, el coñac lo reservo para mis amigos. Si usted fuera amiga mía o una persona conocida... Como Barzú, por ejemplo. Justo. Si usted fuera una persona conocida como Barzú, la hacía pasar y no solo la convidaba con coñac, sino con algo más. ¿Sabe que es un cínico usted? Y usted una charlatana. ¿Se puede saber lo que quiere? Siéntese. Usted vino a extorsionarme, ¿no es así?
Necesita dinero y cree que yo puedo dárselo. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Ya ve, hasta la Margarita dice que no. Necesitaba dinero y pensó en mí. Todo en la vida es así. En realidad usted y yo somos camaradas. Si no me equivoco, usted antes de casarse ejerció voluntariamente la prostitución. A los 16 años yo trabajaba como sirvienta en una gran casa de la avenida Alvear. Y un día en un tranvía oí que un hombre le decía al otro: si una mujer es inteligente, aunque sea fea, y hace la mala vida, se puede llegar a enriquecer. Y si nunca se enamorara, puede llegar a ser la dueña de la ciudad. Vea, mejor que se levante, si no se va a enfriar. Tengo los pies escarchados. Los artistas deforman la verdad, pero los militares, los industriales y los políticos la aplastan. Se dice que un hombre duerme 8 horas, que para respirar necesita tantos metros cúbicos de aire y para no pudrirse, tantos metros cuadrados de sol. Pero el hombre es algo más. Necesita de otras verdades para sobrevivir a este caos. Usted piensa en la revolución. Indirectamente me dice, quiere ayudarme a hacer la revolución. Pero como no se atreve a entrar de lleno en el asunto, subdivide el tema. Sabe que usted puede ser una gran mujer. Quisiera ser suya. De pronto lo deseo mucho. Seré tan feliz en serle infiel a mi marido con usted. Qué notable lo que le sugieren mis reflexiones. ¿Por qué? En este momento mi deseo es mi verdad. Mi cuerpo es mi verdad. Sí, su cuerpo es su verdad, pero yo no la deseo a usted. Además, no puedo poseer a ninguna mujer. ¿Por qué? Puse el pie sobre una claraboya y se rompieron los cristales. Caí sobre el pasamanos de una escalera y quedé inútil para toda la vida. Esa es mi verdad. Entonces somos iguales. Yo nunca sentí nada con ningún hombre. Es en matarme. Mis monstruos trabajaron en mi cerebro, días y noches. Pero después comprendí que tenía un único deber: destruir esta sociedad implacable. El régimen capitalista y sus satélites han convertido al hombre en un monstruo escéptico, verdugo de sus semejantes por el placer de un cigarro o de una comida. ¿Usted cree en la mujer? Creo. ¿Por qué? Porque la mujer es el principio y el fin de la vida. Porque tiene la energía y la voluntad de su cuerpo, no de su cabeza, como los intelectuales. Hasta ahora no han hecho más que tener hijos. ¿Y le parece poco? Mañana harán la revolución. Déjela que empiecen a despertar. Usted vino a extorsionarme. Es inútil. Barso está vivo. Erdosain cree que está muerto. Se cree un asesino por eso. Déjelo que lo crea. Eso hace de él un verdadero revolucionario. ¿Quiere entrar a descansar? La invito con un coñac. Ahora pienso que es una verdadera amiga. ¿Qué haces? Garabatos. Ufa, siempre lo mismo. ¿Y yo? Que me pudra. Quédate tranquila, nena. Cada chancha le llega a su San Martín. Más chancha será tu abuelita. ¿Por qué no la vas a ayudar a tu vieja? No te lava los dientes, siempre los tenés sucios. Anda, usa mi cepillo, lávatelos. ¿Por
¿Por qué no me llevas a pasear? ¿Qué clase de novio sos? Me tenés todo el día en la pieza. Cuando termine esto te voy a llevar. Te voy a llevar al zoológico, al Chantecler, al Tabarís. ¿Te crees que soy una sirvienta? ¿Qué hace? Mira lo que hiciste. Me emporcaste todo. Tengo trabajo que hacer. ¡Rajá de aquí! Boludo. Creerme. Hace mucho tiempo que no miraba al cielo. Los hombres han perdido la costumbre de mirar a las estrellas. Nosotros hablando de cualquier cosa, cuando mañana puede cambiar nuestra suerte. ¿Mañana? ¿Ya? Mañana iniciaremos la acción revolucionaria. ¿Va a venir Erdosain? Por supuesto. Está terminando unos detalles, pero mañana lo esperamos. ¿Qué le vas a decir de Barso? Nada. Es mejor que crea que está muerto. Don Alberto. Encontré a alguien que piaba entre los árboles. Vamos. Un espía. ¿Está muerto? Es Ergueta. ¿Tu marido? Se escapó. Una desgracia. Seguramente me andaba siguiendo. Es un loco. Traerá mala suerte. Y ella tiene la culpa. Llévelo al altillo con Barzú. Habría que matar a los dos. Soy yo quien da las órdenes, Bromberg. Hay que destruir a los enemigos, no a los pobres diablos. Vamos, llévelo. Qué extraño. Eso que arrastran allí es el hombre que alguna vez quise. Hoy no me importa nada. Necesitamos dormir. Mañana puede ser el primer día de un mundo nuevo. Sería malo que no se encuentre con sueño. Camaradas, Hipólita es el último aporte a nuestra fuerza revolucionaria. Se encargará de formar las células femeninas. Esa no tiene nada que ver con nosotros. ¡Basta, Bromberg! Los locos, los rufianes, las mujeres públicas, nosotros todos podemos odiar la vida juntos. Y eso es suficiente. A las 11 el camión entrará a Plaza de Mayo por defensa esparciendo gases. Bromberg y Erdosain se encargarán de esa etapa. Yo estaré a punto de salir del banco. Los explosivos estarán en la caja de caudales. Los espila. Cuando vean sobrevolar los globos, arrojen su granada de gas dentro de la casa de gobierno. Yo empezaré a disparar a los globos desde la azotea de la Franco. A las 11 y 10, Hipólita y Luciana distribuirán la proclama revolucionaria por la calle Corrientes. Hoy hemos comenzado a destruir la falsa paz de los explotadores. La guerra que iniciamos tendrá fin con el exterminio total y absoluto de la casta capitalista. No nos mueve el odio, pero sabemos que la serenidad de la justicia solo será posible en un mundo donde hayan desaparecido para siempre el culto del dinero y la complacencia de lo material. De la ruina y de la muerte nacerá una humanidad mejor. Muy buenos días. Doctor, llega a tiempo. Estaba leyendo la proclama. Esa proclama ya no sirve. He venido a comunicarles que desde hoy ustedes ya no son más nuestros aliados, sino nuestros enemigos. El orden ha vuelto a la República. Habrá pena de muerte para quien pretenda alterarlo.
Tienen 2 horas para desaparecer. Buenos días. Nos han robado nuestro sueño. Y yo ya estoy viejo para crear otro. El mundo de los jóvenes. Señores, están en libertad de acción. ¡Abortó un golpe anarquista! ¡Diario, diario! ¡Hay nuevo gobierno, diario! ¿A dónde van? Vuelvo al campo, al sur, a seguir conspirando. Ya tendremos otra oportunidad. Deje el camión. Toda la policía lo debe conocer. Si es necesario, les pasaré por encima. Mejor nos vamos a pata. Como siempre. ¿Lo dudas? No. Hay un quilombo bárbaro allá afuera. Dice Ezequiel, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Vamos, el astrólogo dijo que nos rajemos. ¿Qué esperas, un mensaje divino? No te burles del señor. ¿Pero quién se burla? Huellas. Siempre hay que quemar las naves abandonadas. Suya ahora. A esto se lo lleva el diablo. Vamos, Hipólita. La casa de la iniquidad. ¿Qué quiere decir el calor de esta ira tan grande?
te pasó por andar confiando en todos los hombres. Perdiste la pureza para siempre. ¿Te das cuenta? Para siempre. ¿No te da vergüenza? Y ahora Dios te castigó. Sí, Dios. Por no seguir los consejos que te daban las maestras. En la escuela.